Seguim en tenis quan Rafael Nadal, el número 1 del món, és a l'Argentina per jugar 3 exhibicions. Dues d'elles seran contra l'ídol local, David Nalbandian, que retira del tenis professional. La tercera serà contra Novak Djokovic aquest diumenge. L'arribada de Rafael Nadal a Buenos Aires ha aixecat molta d'expectació. Només trepitjar la capital argentina, els aficionats del tenis s'han volcat amb el manacorí, al igual que tots els mitjans de comunicació. Se lo ve bien. Sí, se lo ve muy bien. Es el número 1 del mundo. Es uno de los 2 o 3 más grandes de la historia, junto a Federer, Sampras, algunos dirán Leiber, aunque fue de otra época. El manacorí és des d'ahir hosta d'honor de Buenos Aires. Ahir va rebre aquest reconeixement de les mans del batle de la ciutat, Mauricio Macri. Després va parlar dels seus pròxims reptes. El objetivo prioritario de hoy es intentar llegar bien preparado al primer gran slam de la temporada, que será Australia, ¿no? Y en esas voy. Cuando termine, pues ya pensaremos en lo siguiente. Feia 8 anys que Nadal no trepitjava el país sud-americà. D'aquí la seva intensa agenda. Al vespre va ser el convidat estrella d'un dels programes de més audiència, el de Susana Jiménez. Allà, acompanyat per Nalbandian, varen fer broma en temes com la llengua. Él habla mallorquín, así que no le vas a entender nada si te habla mallorquín. ¿En serio? ¿Tiene mucha tonada mallorquino? No, hablan totalmente otra cosa. Yo el otro día lo vi en una nota en España y no le entiendo. En cambio, los sevillanos hablan con la Z. ¿No es cierto? Los sevillanos hablan... Sí. Sí, muy salados. Muy salados, son muy salados. I també del fet que Nadal encara visqui en la seva família. Yo la verdad que, de hecho, pues... No, sigo viviendo con mis padres, o sea que... ¿Seguís viviendo con tus padres? Sí. ¿Viste que ahora los chicos no se retiran de las casas? Cuesta. 35, más o menos, ya... Bueno, hijo, ya ha llegado la hora. Llegará un día que ya me dirán a ver si... Vamos. Després jugaran al tenis al plató. Dijous i dissabte, els dos tenistes s'enfrontaran al nadiu de Nalbandian. Diumenge tocarà exhibició contra el número 2 del món, Novak Djokovic. Ha sido un honor tenerlo.